Bueno, esta experiencia se llamaba Sembrando Emprendedores. Fue un torneo, digo, ¿sí? Que fuimos a Esperanza, que había varias escuelas, había escuelas de Esperanza y de otros lados. Participamos de ese torneo que consiste en una simulación de una empresa, ¿sí? A las chicas le daban, a los chicos, participamos con varios equipos, 9, les daban una empresa y ellos tenían que ir tomando decisiones. Esas decisiones pasaban por el simulador, de esta simular que se llama, y bueno, después le devolvían el resultado con esas decisiones que ellos tomaban, y así sucesivamente. Eran 6 periodos, o sea, como equivaldría a 2 años de una empresa así normal. Me decías que fueron muchos los chicos que participaron. Sí, había 56 equipos en el jueves. Y bueno, después las chicas fueron superando etapas y quedaron entre los mejores 16. Así que, bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda, porque que se hagan estas cosas para nuestra terminalidad, así que en Economía y Administración es lindo para que ellos puedan volcar todo lo que aprenden en su trayectoria escolar. ¿Cómo lo vivieron ustedes, chicas? ¿La pasaron bien? ¿Sintieron nervios? Cuéntenme un poco de esta experiencia. Sí, estuvimos muy nerviosas porque era la primera vez que lo hacíamos, pero estuvo muy buena la experiencia porque compartimos con chicos de otras escuelas y otras localidades, y además es algo que a nosotras tres nos gusta y que nos queremos dedicar en el futuro. ¿De qué se trató las definiciones o los trabajos en los cuales ustedes tuvieron que probarse y participar de este encuentro? ¿Alguna producción que se acuerden o alguna decisión especial? No, todo se trataba de invertir en distintas áreas que una empresa invierte, como en marketing, en desarrollo del producto. También, bueno, muchas veces tenés que tomar préstamos. Es como en la vida real, digamos. Pero nada, va pasando por ese simulador, entonces también depende de qué hagan los otros equipos para ver si a vos te va bien o mal. También vas cambiando el precio para tener más ventas, y bueno, el que más vende es el que gana. ¿Les gustó participar, me imagino? Sí, sí, estuvo muy bueno. Y al principio fue fácil, en la primera instancia no fácil, pero fue más sencillo. Y yo allá fuimos pasando, nos dimos cuenta que era más difícil, que había un nivel muy alto y cada vez era más difícil ir superando a los otros y intentar clasificar. Bueno, nosotros las felicitamos, chicas, y bueno, a seguir con esta orientación, podemos decir, y por qué no elegir carreras en el momento que tengan que elegir referidas a esto. Sí. Muchas gracias. Gracias.